Kant, el método teleológico como principio regulativo del conocimiento humano. Hemos estudiado ya los caracteres propios de la finalidad objetiva que viene definida por el término organización. Tales caracteres solo son cumplidos por los seres organizados, los cuales vienen definidos primordialmente por el hecho de ser causa y efecto de sí mismos. La naturaleza orgánica pues opera como si fuese un ser inteligente. Los seres organizados son fines de la naturaleza. Estos no pueden ser comprendidos a menos que sean considerados como si fuesen productos de una mente que los designa, que los crea. ¿Hasta qué punto es esto cierto? ¿Cuáles son los límites de esta hipótesis? Estaría con natural a la filosofía crítica no dejar ningún residuo de dogmatismo. Por ello debemos de afirmar claramente que el principio supremo mediante el que el filósofo trascendental juzga a los seres organizados, un producto organizado de la naturaleza, es aquel en el que todo es fin y recíprocamente también medio, nada en él es en balde, sin fin o atribuible a un ciego mecanismo natural. Es un principio a priori pero no es constitutivo, sino regulativo. Pertenece a la facultad de juzgar reflexionante. No es que los objetos sean así, sino que, según la especial constitución de nuestro espíritu finito, tenemos que juzgarlos como si fuesen así. La única forma de introducir regularidad dentro de la contingencia es mediante el uso de la finalidad. Si introdujésemos los modos de causalidad mecánica, posiblemente el fracaso estaría asegurado en ese mismo instante, ya que lo que ha ocurrido de un modo bien pudiera haber sucedido de otros muy distintos modos. La dilucidación de la cuestión planteada es necesaria y llevarla a cabo desde dos perspectivas. En primer lugar, es preciso estudiar el concepto de fin de la naturaleza y en segundo lugar, también lo es examinar el sentido de este como principio regulativo de la facultad de juzgar reflexionante. Cam Considera que hay que prevenir contra el típico equívoco de la metafísica teleológica dogmática, la creencia en que la naturaleza produce sus propios objetos según un fin preconcebido, confundiendo así el fin de la naturaleza con el fin divino. Así pues, los seres organizados tienen como característica esencial la de ser fines de la naturaleza, estar constituidos por un principio de finalidad interna. Por tanto, el único método de investigación apropiado a tales seres es el pensar teleológico. Pues bien, ¿qué uso del juicio teleológico es posible? Solamente uno es válido, a saber, el uso regulativo, no constitutivo, mediante el cual podamos guiarnos en la estrategia de la investigación. Tal uso solo es posible utilizando el principio de finalidad como principio de la facultad de juzgar reflexionante, no estando de ningún modo autorizado a ampliar este uso a la facultad de juzgar determinante.